lograr cambiar el espacio político que condujera a nuestra provincia y también en ese sentido cada uno de los distritos y las distintas categorías. Eso, bueno, pasadas las primarias, lo que hoy encontramos aquí resume esa situación. Nos acompañan candidatos a presidentes comunales, a concejales, a intendentes, a diputados, bueno, a senador y bueno, la presencia de Maximiliano Cuyaro, que bueno, ha sido en la categoría a gobernador, quien ha sido más votado. Así que bueno, eso nos permite de aquí en adelante no relajarnos, estar muy tranquilos, con mucha responsabilidad, porque la gente decidió un cambio y en ese cambio confió en este espacio. Y bueno, nosotros ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de representar lo que la gente decidió. Claro, encabezando la lista de diputados. Sí, exactamente. Una lista que conjuga lo mejor de todos los espacios políticos que conformamos Unidos para Cambiar Santa Fe. Y creo que después del 16 de julio cumplimos la palabra, como nos gusta hacerlo. Vamos todos juntos, con enorme fuerza. Creo que a cada paso que damos confirmamos lo bueno del nombre y lo bueno del futuro que nos espera. Estamos unidos, vamos a cambiar Santa Fe, lo vamos a hacer de la mano de Maximiliano Cuyaro, que va a ser nuestro gobernador y va a encontrar aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, en esta lista plural, diversa, territorial, de mucha gente joven, pero también de mucha gente de experiencia, va a encontrar aquí quienes pongamos el pecho, quienes pongamos lo mejor de nosotros para defender las transformaciones que seguramente va a ser. Va a ser un gobierno de cambio, de esperanza, ya que estamos aquí. Maximiliano, ¿cuál es el compromiso que el país habla de la diferencia de Santa Fe que tuvo usted en las elecciones? Prácticamente los medios del país destacan a Santa Fe con este amplio margen en la victoria. Bueno, creo en primer lugar que fuimos claros en las decisiones políticas que tomaron los partidos políticos, de entender que a ninguno nos alcanzaba solo para llevar adelante el cambio que necesitamos en la provincia de Santa Fe. Y 15 partidos políticos lideramos el frente y lideramos el cambio en este momento en nuestra provincia, y eso es el resultado electoral, en definitiva eso es lo que explica el resultado electoral. Después nuestra provincia se ha visto perjudicada muchísimo por las políticas del gobierno central, un gobierno central que no cree en la producción, un gobierno central que se lleva permanentemente recursos nuestros y en lugar de que vuelvan en infraestructura, en servicios que nos permitan vivir mejor y desarrollarnos, se terminan volcando a través de dádivas políticas y a través de varones, a través de punteros en el conurbano bonaerense para sostener un modelo que en definitiva es el populismo. Eso los santafesinos claramente dieron vuelta a la página y entienden que tiene que venir un cambio en nuestra provincia y en la República Argentina, y quienes son los representantes y responsables de llevar adelante una política populista que va en contra de la producción, que va en contra del campo, que va en contra de la industria, acompañaron a las tres listas del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que nos hizo tener una victoria muy pero muy importante. Y destacar también que aquí estamos los representantes de todas las listas, en este caso acompañando a Rodrigo, pero acompañándolo también a Marcelo. Y por supuesto aquí con Clara está Dionisio Escarpín y está José Corral, que encabezaron otras listas. El doctor Bonfatti no pudo venir porque está teniendo un problema médico, me llamó hace unos instantes. Pero el desafío es ese, mostrar que más allá de las elecciones primarias y de las internas, hay un objetivo muy importante que es gobernar y gobernar bien la provincia de Santa Fe. Y para esto necesitamos mayorías legislativas que a nosotros nos permitan llevar adelante las políticas de gobierno. No es lo mismo si no triunfamos en el departamento de Las Colonias con Marcelo. Nosotros esperamos que el doctor de la Porta pueda ser el próximo senador departamental, porque desde allí nos va a acompañar los cambios y las transformaciones que necesitamos en la provincia de Santa Fe, y lo queremos dejar con mucha claridad eso. Les pedimos a los esperancinos y a todos los vecinos de Las Colonias que acompañen a Marcelo, que en definitiva es acompañarnos a nosotros, a la fórmula que me toca encabezar junto a una mujer del PRO, junto a Giselle Scaglia, pero es importante para nosotros
de la misma manera que para acompañarlo a Dionisio Escarpina, a José Corral, tienen que buscar la foto de Clara García, que es quien encabeza la lista, o buscar la U en todas las categorías, hacer el símbolo que nos representa.